La recta final de la temporada de la Fórmula 1, por supuesto, en todo el mundo. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Chimpi, ¿cómo te va? Gracias, gracias como siempre, un placer este contacto de todas las semanas. Y hiciste un buen resumen, venimos de un fin de semana sin carrera, pero me parece con una de las presentaciones más espectaculares que podía tener la Fórmula 1 por estos tiempos. Hemos tenido Las Vegas, nada más y nada menos, con la participación de 4 pilotos, la participación de 4 autos, el equipo completo de Mercedes, Hamilton y George Russell, un Red Bull, el de Checo Pérez, y un Williams, el de Alex Albon. Por supuesto que son todos modelos viejos, no son todos los autos que están corriendo en este momento, porque sería ilegal llevarlos o generar cualquier tipo de prueba en el momento donde se está desarrollando la competencia. Pero convengamos que fue un momento increíble. La Fórmula 1 se ha topado con un escenario que no tenía en el radar desde hace casi 40 años, porque ustedes recordarán que en Las Vegas se corrió en otro escenario, en otro contexto, pero ahora copa la ciudad y copa las principales avenidas, la famosa The Strip, por donde han desfilado los autos, hicieron las donas, donde han quemado gomas a más no poder y han desfilado los pilotos incluso en autos alternativos, no solamente de Fórmula 1, sino autos propios de un desfile. Fue una experiencia maravillosa, ¿no? Se las trae Las Vegas para el año que viene. Incluso ha habido, ustedes creo que han tenido acceso también a ese tipo de imágenes, la circulación de un Red Bull adentro de un hotel mientras los jugadores estaban allí apostando a modo promocional. Fue una cosa realmente increíble donde hasta, fíjate qué conocimiento hoy tiene la gente de la Fórmula 1, que Gunther Steiner, que es el, ustedes recordarán, es el jefe de la escudería Haas, sí, y es uno de los personajes más populares en la serie en Netflix, fue recibido como una celebridad, una cosa impensada hace un tiempo atrás, que hasta los jefes de equipo tengan, digamos, un nivel de popularidad realmente increíble, cosa que antes eso con exclusividad corría para los pilotos, ¿no? Ahora también los jefes de equipo, a través de la masividad que ha tenido la Fórmula 1, son también celebridades. Todo esto se vio en Las Vegas, falta un año para que llegue la carrera a Las Vegas, porque la carrera del año que viene va a ser en el 18 de noviembre, más exactamente, pero parece que fuera este fin de semana, además en un ámbito de ciencia ficción, ¿no? Porque es una gran maqueta Las Vegas para la Fórmula 1, Chipi. Adrián, de hecho, la vez pasada manifesté, no, a Las Vegas tengo que ir como sea a ver el Gran Premio de Las Vegas, pero me asusté porque leí una información, te voy a preguntar, no sé qué tan veraz será, que por lo bajo las habitaciones cuestan para ese fin de semana entre $4,000 y $5,000, ¿verdad? Cuando habitualmente Las Vegas se caracteriza por ser una ciudad de bajo costo hotelero, como Orlando, como otras ciudades, que de por ahí el costo está en otras cosas, claramente en Las Vegas, sí, en los espectáculos y en las apuestas, pero habitualmente tienen un costo hotelero bastante bajo, pero para ese fin de semana en particular se habla de que los precios están por las nubes. De locos. Vos sabés que ya puso la vara muy alta Miami, Estados Unidos, cuando se corrió en mayo, donde se percibió que era un producto, digamos, para la alta sociedad. Y lo que pasa que en Las Vegas, además, Chipi, vos vas a tener la posibilidad de ver hasta del balcón de tu propio hotel la carrera, claro, porque va a ser en plena ciudad. Imagínate Asunción, claro, diseñar un circuito en Asunción, en Paraguay, un circuito en pleno Buenos Aires, alrededor del Obelisco. Bueno, esa es la idea de hacerlo en Las Vegas, entonces vos vas a tener acceso a la carrera en altura, entonces eso es lo que de alguna manera multiplica los costos habituales, como vos decís, de un hospedaje promedio en cualquier hotel, porque aparte va a estar bien en el corazón de la ciudad, no va a ser como la experiencia que la Fórmula 1 tuvo en Las Vegas en los años 80, donde se había utilizado el estacionamiento de un hotel, de un solo hotel, se había hecho un circuito muy compacto. Ahora va a copar la ciudad, pasa entre todas las atracciones de la ciudad y vos desde el hotel vas a poder ver la carrera si es que no estás abajo en alguna recta o un lugar muy representativo de del trazado. Así que bueno, eso es lo que explica un poco lo caro de una cita como esta, que en líneas generales, y esto es normativa para todo el mundo, está encareciendo todos los accesos porque se está haciendo un producto de elite para la gente que va al lugar específicamente, y sobre todo aquella que se hace fuera de los circuitos tradicionales, muy especialmente en una ciudad, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Bueno, Adrián, viene el Gran Premio de Interlagos Brasil, penúltima carrera del año. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos ver? Max va por seguir sumando números a sus récords. Ya rompió la vez pasada uno
que es el de mayor victorias en una sola temporada de un campeón del mundo, que se viene en Brasil, acá cerquita nomás, donde de hecho te comento, por lo menos hay una cantidad enorme, supongo que de argentinos también, de paraguayos que van al Gran Premio de Brasil, más que el año pasado incluso, realmente se acabaron creo que todas las promociones disponibles, se han vendido todas acá en el país de las agencias de viajes y demás, en busca justamente de esta experiencia de la Fórmula 1. Bueno, vos sabés, Chipi, que acá en Argentina lo mismo. Cuando llegaba el Gran Premio de Miami, que muchos argentinos tenían la ilusión de ir, se contentaban con la posibilidad que les quedaba Brasil todavía como para negociar e intentar algún ticket. Y vos sabés que ya en el mes de mayo, en el mes de junio, todas las promociones estaban ya cerradas, estaban copadas. Así que creo que va a ser un Gran Premio que va a concentrar muchísimo público sudamericano a una escala tremenda. Lo que se espera para San Pablo es, primero tengo que decir, de lluvia. Sí. En San Pablo siempre llueve, no se sabe cuándo. Esta es un poco la regla. En un mismo día podés tener una carrera que empieza con lluvia y termina con un día completamente soleado y despejado. La previsión es muy fuerte, es muy alta, especialmente para sábado y domingo. El viernes hay un 50% de probabilidad de lluvias, el sábado hay un 80% de probabilidad de lluvias y el domingo un 70%. Viendo un poco las curvas de caída de agua, coincide justo con los horarios de desarrollo de la actividad. O sea, esto va a ser entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde, momento en el que se largue la carrera. Porque yo todas las veces que viajé a San Pablo, hubo una tendencia de que se pusiera muy cerrado, muy lluvioso para el inicio de la carrera y terminás la competencia prácticamente a pleno sol y muchas veces, ya después, hacia el atardecer, vuelve la lluvia. Entonces, tenés una ventana de seco que no sabes bien en qué momento podés aprovecharla. Va a ser realmente un atractivo porque están todos muy acostumbrados a correr en la lluvia de San Pablo, porque además tengamos en cuenta, Chipi, que para este fin de semana hay un evento distinto, que es la carrera sprint, que se corre el sábado. La carrera sprint distribuye también puntos muy importantes que pueden torcer la definición del campeonato de el subcampeonato de constructores que disputan Mercedes y Ferrari y el subcampeonato de pilotos que disputan Checo Pérez y Charles Leclerc, con el adicional de puntos de siempre, de la carrera, pero además la sprint del sábado. Así que vamos a tener un fin de semana distinto, por eso hay mucha expectativa, porque son los últimos puntos fuertes que tiene el campeonato, porque después Abu Dhabi vuelve al formato de siempre, al formato original. En cambio Brasil, vos tenés, si ganás, 25 puntos de la carrera, más eventualmente el punto bonus por haber hecho la vuelta rápida, más los 8 puntos por ganar la carrera sprint del sábado. Así que hay un lote interesante de puntos en disputa todavía que puede acelerar la definición del subcampeonato. Así que Brasil se viene realmente muy, muy fuerte, Chipi. ¿Qué final de temporada para Mercedes, Adrián, ¿no? ¿Quién iba a pensar allá a comienzo de año? Allí dice Diego Poller en Twitch, este fin de es de Hamilton y Checo. Nos le deja ahí su comentario en Twitch también, pero el comienzo de año fue realmente malo, dudoso desde todo punto de vista para Mercedes y termina peleando, está a 10 puntos ahora, ¿no? De Ferrari en la lucha por el subcampeonato de constructores y con una gran proyección para la temporada que viene. Vos decías la vez pasada, me quedo con esa frase, un auto no muere como nace, ¿verdad? En todo el año. Y bueno, lo ha hecho Mercedes, lo llevó a cabo más que nunca esta temporada. Es cierto, no está ni Hamilton ni como equipo han peleado el título, pero sí se pueden quedar con un dignísimo segundo lugar por cómo había arrancado la temporada y por todas las dudas que teníamos acerca de cómo funcionaba realmente este año el auto o los autos de Mercedes. Y además, Chipi, ¿sabes qué? Con la posibilidad todavía, aunque quede poco, de hasta ganar una carrera. El otro día la gente de Mercedes, en especial su jefe, Toto Wolff, el austríaco, decía, hasta preferimos ganar una carrera que el subcampeonato. Ah. Y hay algunas variables que pueden, a mí en particular, me llevan a pensar que tal vez Brasil pueda ser un escenario favorable, porque el que padece mucho la altura es Ferrari. ¿Qué digo con la altura? Viste que México es una ciudad muy alta, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Interlagos en San Pablo no tiene la misma altura, son 800 metros sobre el nivel del mar, pero no deja de ser una ciudad alta. Y Ferrari evidenció un déficit muy grande en cuanto a la adaptación que tiene el motor, particularmente a circunstancias como estas. Entonces, si bien tampoco es un circuito 100% favorable para Mercedes, pero si hay un lugar donde pueda aspirar más que en cualquier otro, entre los dos que quedan, a quedarse con una victoria, eventualmente puede ser Brasil. Ni que hablar, obviamente,
Si corremos en condiciones de lluvia, donde todo se puede alterar, todo se puede dar vuelta, todo se puede desordenar, y esto, bueno, queda para el que sobrevive en realidad a la carrera, ¿no? Así que yo no descartaría esta posibilidad, incluso de que tengamos una sorpresa sobre el final, sobre una escudería como Mercedes, que ya está trabajando en 2023, y en los ensayos de los viernes, creo que esto lo hablamos en algún momento, ya hay algunas cosas que se están practicando y ensayando para la temporada que viene. Así que, atención con Mercedes, yo creo que va a tener un enorme potencial el año que viene, pero así todo, no le descarto una victoria en las dos carreras que quedan. En alguna, tal vez, alguno de los dos pilotos puede acertar. Bueno, Adrián, creo que el nombre de Piastri no fue piloto este año de Fórmula 1, no está en ningún equipo, pero se lo ha mencionado tanto como que, es más, quizás hasta tuvo más menciones que algunos pilotos de la Fórmula 1. No sé si se lo mencionó más este año a Latifi, por ejemplo, que a Piastri en todo el año entre las noticias de la Fórmula 1. Nuevamente él en la escena. ¿Qué pasó con el querido Oscar, Adrián? Bueno, primero que tenés toda la razón, porque Piastri ganó Fórmula 2, Fórmula 3, y él reclamó, para la gente que no lo sabe, siendo piloto de Alpine, él reclamaba una butaca como titular para el año que viene. Pero resulta ser que cuando se dieron cuenta que Alpine había optado por Alonso y por Esteban Ocon, se enojó y durante todo el año lo que hizo es negociar su salida. Lo que pasa, el problema es que Oscar Piastri, que es piloto de Australia, un enorme piloto, un enorme futuro, todavía estaba bajo el paraguas, digamos, de la escuela de formación de Alpine. Entonces había un contrato vigente. Y acá lo que establece la Fórmula 1 es toda una discusión. ¿Qué pasa con los pilotos que se formaron en una escudería, que están listos para saltar a la Fórmula 1, pero que después nunca tienen esa oportunidad? Y como Piastri sabía que se iba a trazar esa posibilidad, es que toma la decisión de desvincularse y saltar con un precontrato a McLaren. Claro, la segunda discusión, ahora ya Piastri el año que viene corre con McLaren, pero la segunda discusión es cuando Alpine lo va a dejar pasar a McLaren, porque tienen esa paranoia de que Piastri transfiera información de un equipo a otro para el año que viene. Hay como todo un secreto industrial. Entonces, ¿cuándo se lo dan y cómo se lo dan? La cuestión es que, escuchar lo que pasó con Piastri este fin de semana, porque es increíble, hicieron una prueba secreta en Le Castellet, en Paul Ricard, sin cámaras, a ciegas, y con un Piastri que ni siquiera pudo mostrar una sola publicidad, porque todavía tiene el contrato vigente con Alpine, pero ya se subió a un auto de McLaren en Francia. No hay una sola foto de esto, no hay nada, es súper secreta. Se estima que además los pocos giros que hizo, incluso los hizo con un auto del año pasado o modelos anteriores de McLaren, pero para ir entendiendo un poco la lógica del equipo británico, porque él viene de una estructura francesa. No te olvides de que Alpine es Renault en realidad, es la versión deportiva de Renault. Entonces, bueno, ya empezó a dar los primeros pasos. Parece que hubo cierto consenso entre las dos escuderías para que eso sucediera, pero que fuera con un auto viejo, súper secreto, sin publicidad, como parte de la transición que va a terminar, obviamente, hacia fin de año. Como va a pasar un poco con Alonso, Alonso ya tiene acordado que una vez que bajen la bandera cuadros de Abu Dhabi, el domingo de Abu Dhabi, el martes inmediato posterior, ya se va a subir a la Aston Martin del año que viene y va a practicar ya con lo que puede ser no solo su nuevo auto, sino básicamente sus nuevos colores. Bueno, Adrián, para cerrar con esto de Piastri, y finalmente, ¿qué pasa con Ricciardo? Es la pregunta. ¿Qué va a hacer de su vida con esta llegada de Piastri a McLaren? ¿Qué pasa con Daniel? Muchos lo ven ya en... bueno, la vez pasada cuando se dio el Gran Premio de los Estados Unidos en Texas, jugaban con eso, que es un piloto ideal para el Indy, tantas cosas que se han manifestado, pero hasta aquí nada en concreto, ¿no? O sea, hasta aquí la incógnita sigue siendo qué hará de su vida Ricciardo la próxima temporada. Sí, y una verdadera pena, porque demostró que está vivo como piloto después de lo que fue México, ¿no? El Gran Premio de México para él, que volvió a tener un auto agresivo y volvió a ser protagonista, a pesar de una penalización que tuvo. Sí. Mira, al día de hoy, Chipi, la cosa es así. Hoy, lunes a esta hora, el sondeo más cercano para la continuidad de Ricciardo lo tendría con el equipo Mercedes, pero como piloto reserva, como piloto tester. Por ahí anda. Vos sabés que hoy en la Fórmula 1 se puede ensayar muy poco, entonces tener un tester, un piloto reserva, es absolutamente relativo, es más una figura decorativa, pero para que él no pierda, digamos, el timing de seguir en el circo. Entonces, al día de hoy, esa es la posibilidad. La otra ventana que sigue abierta, cada vez más chiquita, es la posibilidad de acompañar a Kevin Magnussen en Haas,
pero ahí está muy fuerte Nico Hülkenberg, el piloto alemán, del cual ya hablamos hace 15 días, recordarás. Sí, sí, sí. Y parece ser que la cosa está cerrada. De hecho, Magnussen ya se expidió ante la posibilidad de tener como compañero de equipo a Hülkenberg, con el que nunca se llevó bien. Así que yo te diría que esa ventana también está cerrada. Así que es año sabático como reserva, Richardo. Otra no queda. Pero estoy casi convencido que no va a salir de la Fórmula 1. Va a seguir en el ruido porque tiene la expectativa de volver en 2024, ¿no? Esa posibilidad todavía está abierta. Una pena, para mí es un piloto extraordinario y un gran personaje, además, que tiene la Fórmula 1, el personaje más, por lejos, más simpático que tiene la Fórmula 1, ¿no? De hecho, recién decíamos también lo del apellido Piastri, que fue muy mencionado este año, y creo que una de las frases más mencionadas fue, bueno, extrañamos al Richardo de... un par de años atrás en su condición de piloto y demás, que bueno, este año no fue bueno para él, más allá de esta última gran carrera que hizo, que de hecho fue piloto del día. Adrián, sí, muchísimas gracias como siempre por todo esto y la seguimos en la semana. Siempre conectados a Telemétrico F1 con Rolanga.com. Un placer como siempre, un abrazo. Un abrazo, ahí está. Adrián Puente, Telemétrico Fórmula 1 F1, con los detalles del Gran Circo aquí en Rolanga.com. Bueno.